Hola, hola, ¿cómo están amigos de John Silence Radio? Bienvenidos a este programa tan especial. Nos vestimos de gala, por supuesto, porque vamos a presentar la novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche, la cual me ha dejado un trabajo exhaustivo de investigación. Así es, porque yo no imaginaba que en ciertas regiones de Argentina, de Paraguay, de Chile, incluso de Brasil, ocurrieran situaciones tan atroces relacionadas a cultos que ya se encuentran sincretizados, pero que están relacionados a la cosmogonía mapuche, a la cosmogonía local, que también está relacionada a religiones afrobrasileñas como la Kimbanda y al culto a San la Muerte. Así son las bases de esta novela. Yo me quedé impresionado porque además de estar basada o matizada por algunos hechos verídicos que yo creo que fueron los que impulsaron a nuestra querida autora Mariana Enríquez a escribirlo, pues también tiene su parte gótica, su parte de terror fantástico y bueno, para mí es una novela integral, terrorífica, que te cautiva, que te atrapa y que si eres amante del terror no te puedes perder. Y podemos hablar mucho de ella porque hay muchas cosas con las cuales la podemos relacionar. Incluso yo creo que tiene muchísima influencia de Stephen King y de otros escritores como Algernon Blackwood, que habla sobre cultos secretos a entidades oscuras provenientes de selvas, de bosques, de montañas y de lugares pues inaccesibles para la mayoría de la humanidad. Y vamos a empezar, les voy a contar esta historia. Yo creo que los dejé así como, ¿what? Pero bueno, trataré de darle un orden. No les voy a dar detalles, porque tienen que leer la novela, es muy larga, más de 600 páginas. La pueden encontrar en Kindle, también la pueden encontrar en físico. Está relacionada a otros libros de Mariana Enríquez, incluso cuentos de ella, personajes de cuentos escritos años atrás, toman sentido en esta historia, lo que también la hace como parte de un universo que ella está creando alrededor de su pluma terrorífica. Increíble, ¿no? Y antes de comenzar, les quiero pedir disculpas porque ayer hubo contingencia ambiental en la Ciudad de México. En Chile le dicen emergencia ambiental, que es lo más adecuado. Entonces hay muchísima contaminación y a mí me afecta muy fuerte la contaminación. Por si me escuchan la voz un poquito aguardientosa. Imagínense la peor combinación, contaminación y calor. Pero comenzamos con Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Y bueno, como ficha técnica, fue escrita por Mariana Enríquez. Es género novela, subgénero terror. Está en el idioma español. Fue dada a la luz por editorial Anagrama por Argentina y España en el año 2019. Ha ganado el premio Herralde, premio de la crítica de narrativa castellana y el premio Celsius. Les voy a presentar a nuestros protagonistas. Gaspar Peterson, un niño pequeño como de 7 años. Y su padre, Juan Peterson. La historia comienza con que Gaspar está dormido y su papá lo despierta porque tienen que hacer un viaje. Un viaje muy importante, pero Gaspar desconoce hacia dónde van a viajar. Gaspar está muy triste. Es un niño muy elocuente. A mí me cae muy bien cómo es Gaspar. Tiene una forma de ser muy especial, como muy maduro para su edad. Ellos viven en Buenos Aires y la historia se desarrolla en 1981 durante la dictadura militar de los Perón. Durante esta dictadura hubo muchísima violencia, chicos y chicas, por si ustedes no sabían. Hubo robo de bebés, hubo desaparecidos, hubo infinidad de circunstancias terribles y además en algunas zonas de Argentina pues se daban diversos cultos a algunas deidades, entre ellas a San la Muerte, y muchas personas eran malvadas y hacían cultos muy crueles y pues incluso sacrificaban gente. Entonces, en este contexto se lleva a cabo nuestra historia.
Y tenemos entonces a un pequeño niño Gaspar, muy elocuente pero muy triste, y a Juan, su padre, quien tienen que hacer un viaje hacia el norte de Argentina, hacia la provincia de Corrientes, la ciudad de Corrientes, por allá, por las cataratas de Iguazú, tras la inesperada muerte de su madre, Rosario. Fue muy triste porque te van explicando cómo Rosario murió atropellada por un transporte, por un camión, y además la arrastraron como dos calles, ¿no? Esto afecta mucho, por supuesto, a ambos protagonistas, al padre como al hijo Gaspar. Y Gaspar está muy triste y llora todas las mañanas. Incluso te explican cómo es tan independiente que tras la muerte de su madre, Gaspar ha aprendido a calentar su propio desayuno, a calentar su leche que se toma por las mañanas, porque su papá se afectó muchísimo y estuvo muy aislado. Juan, que es su padre, es una persona muy histérica, chicos. Además de que tiene un problema cardíaco severo, que lo mantiene siempre al filo de la muerte, es una persona muy reservada, muy hosca, de muy difícil trato y que se comunica muy poco con Gaspar. Porque al parecer él no estaba tan acostumbrado a cuidar a Gaspar. Más bien la que la cuidaba era su madre, ¿no? Pero desgraciadamente pues su madre Rosario murió. Y bueno, resulta que comienzan ese viaje. Y aquí empieza lo interesante porque la historia te engancha de una manera abrupta. ¿Por qué? Pues bueno, en mi caso yo quiero compartirles que yo no conozco Argentina. Incluso Argentina está más lejos que China para México. Bueno, ciertas zonas de Argentina, ¿no? Entonces es un lugar muy lejano para mí y tengo muchísimas ganas de conocer Chile, de conocer Uruguay, de conocer Argentina, sobre todo la parte sur, que es Bariloche, la parte sur de Chile, que es Punta Arenas. Pero bueno, por el momento no sé cómo podría resistir un viaje de tantas horas en el avión. Si yo con 3 horas ya me estoy enloqueciendo un poquito en un avión, no sé cómo podría ser un viaje tan largo, ¿no? Pero mi sueño es descubrir esos sitios. Y esta parte me fascina porque cuando ellos se suben al auto, la escritora Mariana Enríquez tiene una capacidad de describirte las cosas. Y aquí podemos ver la primera la primera influencia de Stephen King, porque él es así, él te describe todo, pero Mariana Enríquez es distinta en el aspecto que es un poquito más política. Porque relaciona las circunstancias a los procesos que está viviendo el país en ese momento, que es la dictadura, que yo creo que es en parte muy importante para la historia, porque gracias a esa circunstancia terrible se justifican muchos actos. Entonces es importante que ella denote eso. Y cuando van avanzando en la carretera, te van explicando que hay ciertos lugares donde se le rinde culto a algunos santos. En este caso a mí me impactó mucho que hablaban de, por supuesto, de San la Muerte, que no es lo mismo que la Santa Muerte mexicana. San la Muerte es otro santo. Pero vamos a hablar de todas esas circunstancias al final, porque vamos a hablar de diferentes cosmogonías que forman parte de esta historia, entre ellas el culto a San la Muerte. Pero también hablan del culto a un niño que se llama San Huesito. Y a mí eso me impactó mucho. Me fue particularmente, yo creo que la primera parte de la novela que me hizo erizarme la piel, ¿no? Pues resulta que San Huesito había sido un niño y que desgraciadamente había sido atacado brutalmente por varios hombres. El pobre niño sufrió todo en ese ataque. Ustedes sabrán que hay partes que no podemos especificar claramente porque YouTube nos prende un foco rojo, pero pobrecito, sufrió cosas terribles y fue tan impactante para ese pueblo que lo santificaron y le pusieron un altar, San Huesito. Para esto, Gaspar, pues todo le preguntaba a su papá, entonces su papá le contaba más o menos las cosas que ocurrían, pero Gaspar a veces no lo creía, ¿no? Decía, eso no es cierto, no puede ser que haya pasado algo tan malo, ¿no? Le digo que Gaspar es muy elocuente. Y Juan, pues está de malas, siempre es como cerrado, entonces, pues prefiere después no darle explicaciones, ¿no? Le dice, ah, pues si no crees, no creas y ya. Pero sí, fue de las primeras cosas que me impactó de la novela, porque te describen como de una manera periodística, casi casi, cómo fue el hallazgo de este pequeño niño que había sufrido una,
pues que había perdido la vida de una forma tan violenta, ¿no? Y cómo fue canonizado después por las personas de la zona. Y finalmente, pues ellos van llegando a diferentes localidades. Llegan, por ejemplo, a un hotel. Para esto el papá va como muy angustiado. Como que va te dan a notar que él tiene ciertos poderes místicos porque está tratando como de apaciguar su propia energía para no ser descubierto y no sabes por quién. Entonces te das cuenta que están como huyendo de alguien porque ellos iban a viajar en avión. Al principio de la novela te explican, pero por la misma y de irse escondiendo y no sé qué tanto porque el momento no entiendes, ¿no? Entonces es como mucha conmoción, como mucho misterio porque ellos están viajando huyendo de algo o de alguien y no sabes qué es. Y van pasando por esas provincias hacia el norte de Argentina, rumbo a Paraguay, siguiendo el río Paraná. Y todas esas cosas que ocurren tan terribles, relacionadas a rituales, relacionadas a festividades de extraños santos que vivieron circunstancias terribles y todas relacionadas a cuestiones violentas pero religiosas, ¿no? Entonces ahí van y llegan como a un hotel. Llegan a un hotel y te das cuenta que Juan tiene como poderes el papá, o sea, puede hacer que la gente tome decisiones o le manda como señales a su mente para que les den una habitación, para que les hagan una cena. Todas estas cosas a él le provocan un fuerte dolor de cabeza. Aquí tenemos una parte muy importante. Nuevamente tenemos la tendencia hacia Stephen King. No sé si recuerden ustedes la novela Ojos de Fuego. Charlotte es una niña que tiene poderes mentales y que está huyendo como de unos investigadores junto con su padre. Y su padre la defiende de la misma forma. Su padre tiene poderes mentales y ayuda a que el entorno sea benéfico para la huida de ellos, ¿no? Entonces, esta parte me parece mucho a ese libro de Stephen King, Ojos de Fuego. Vamos a unos comerciales y regresamos. Radio. Pues total, haciendo el pequeño resumen que tenemos que realizar cada que haya comerciales, pues estamos hablando de la novela Nuestra parte de noche, una novela que me ha marcado, que se ha vuelto de mis preferidas, y la historia nos narra como Juan y Gaspar están haciendo un viaje rumbo a las cataratas de Iguazú, a una zona que se llama Corrientes. Y ahí, no, tú no sabes por qué. Ellos van muy afligidos porque su madre, la madre de Gaspar y la esposa de Juan, había muerto atropellada por un autobús que la arrastró, ¿no? De una forma muy fea. Y en el camino, pues Juan le va contando diversas leyendas y te van describiendo con mucha nitidez y de una forma magistral los paisajes, los lugares, los poblados, hasta que llegan a un hotel. Y en ese hotel, pues Juan usa como sus poderes para que les den un cuarto, para que les hagan de cenar, porque ya llegan muy tarde. Y en ese hotel hay un fantasma. Y ese fantasma, Juan lo ve. Desde que llega Juan lo ve, porque Juan tiene como esa característica de poder ver fantasmas, ¿no? Es una embarazada que está repitiendo algo muchas, muchas veces. Pero para tristeza y para asombro de Juan, Gaspar también lo ve. Y esto aflige mucho a Juan y le preocupa mucho, pero hasta el momento tú no sabes por qué. Y entonces Gaspar ve al fantasma y le dice a su papá que hay una mujer en su cuarto. Y su padre le enseña cómo hacer que el fantasma desaparezca. Y ahí te explica más o menos que al momento de que ellos se confrontan a un fantasma, tienen que residir, tienen que ir hacia la energía que se encuentra en nuestro estómago. No sé cuál chakra sea, pero yo creo que se refiere como a un chakra. Y como cuando cantas, que tienes que hacer que tu voz viaje hacia tu cabeza y salga a través de las diversas cavidades que tenemos en el cráneo. Así de esa forma, pero esto de forma inversa. O sea, él manda la señal hacia el fantasma, pero manda la fuerza hacia su abdomen, hacia su vientre. Y le dice que se vaya. Y para nuevamente asombro de Juan,
Cuando Gaspar lleva a cabo el ejercicio para hacer que el fantasma se vaya, el fantasma se va inmediatamente. Entonces Juan se queda así como, wow, no puede ser que Gaspar vea fantasmas. Es algo terrible. Y aquí comenzamos a darnos cuenta de que Juan está iniciando una lucha desesperada por proteger a Gaspar. Y tú no sabes de quién hasta el momento, ¿no? Ellos siguen viajando después, van a una cafetería, andan como preocupados porque los militares paran todos los autos. Y es algo muy riesgoso, ¿no? Pero finalmente se van acercando poco a poco a su destino y llegan a una casa donde vive Tali. ¿Y quién es Tali? Pues resulta que Tali, tú no lo sabes abiertamente, pero Tali es la tía de Gaspar. Porque Tali es la hermanastra de Rosario. Y aquí les quiero decir que hay grandes temas centrales en esta novela. Y uno de ellos son lazos familiares que no permiten que nuestros protagonistas tengan libertad y que se sienten fuertemente atados. Pues porque conforme va avanzando la novela, te das cuenta que el peligro y la circunstancia extraña y el corazón de la maldad se encuentra en la familia, se encuentran en fuertes lazos, no solo de una familia, sino de varias familias que llevan a cabo un ritual, que se hacen llamar la orden. Y vamos para allá, pues resulta que ya llega Juan con Tali. Y Tali le hace algunos comentarios, ¿no? Para esto, se me olvidó decirles, lo omití. Cuando estaban en el hotel, Gaspar cae dormido y Juan trata de hacer un ritual en el baño. Él se corta la mano porque él dice que la única sangre que funciona en un ritual es la sangre propia, ¿no? Porque les digo que Juan es como muy esotérico y te vas a ir dando cuenta conforme va avanzando la novela hasta qué grado de poder tiene Juan, ¿no? Pero Juan es un médium. Y él está tratando de hablar con su esposa. Tiene incluso una cajita y en esa cajita tiene un mechón de cabello de ella. Y entonces él hace un círculo en el baño, lleva a cabo todo para poder iniciar su ritual, pero su esposa no se comunica con él. Y a él le parece extremadamente extraño porque no sabe por qué su esposa no puede verlo. Y no sabe, y no sabe, y le preocupa mucho porque él tampoco puede contactarla. Y le parece muy extraño porque él siendo medio, pues puede hablar con los muertos, ¿no? Juan pertenece a una orden. A una orden que ejecutan un ritual hacia una criatura que llaman oscuridad. La criatura es como una especie de entidad lovecraftiana. Es una cosa oscura, así como el color que cayó del cielo, que era un color. Esto también es como una niebla oscura. Y que la orden ha tratado desde mucho tiempo atrás, porque en la novela poco a poco te explican, ha tratado de ir afinando el culto para obtener lo más valioso que es para ellos, que esta criatura les está dando. Y se supone que les está dando secretos para vivir eternamente. Juan es el medium de esa secta y no hay otro medium, porque conforme va pasando la historia te van explicando que los medium, al tener contacto con esa entidad, terminan volviéndose locos, muy al estilo lovecraftiano, viven muy pocos años y no pueden llevar a cabo los rituales necesarios, y además es bien difícil encontrar un medium. Entonces la secta, al carecer de medium, pues tiene como muy atado a Juan, ¿no? Lo tienen casi casi como obligado, lo tienen como... La secta está conformada por gente muy rica, tanto gente europea como gente en Argentina, que también tiene ascendencia europea, ¿no? Entonces, estas personas tienen muchísimo dinero. Recuerden que estamos en el contexto de la dinastía Perón, que tuvo sumida a Argentina en una dictadura muy violenta, y esta sociedad secreta, la Orden, que está contactando a la oscuridad y que poco a poco, conforme va pasando la novela, también te vas dando cuenta que los mismos miembros de la orden han ido como torciendo el culto, se ha ido haciendo más violento, más terrible. En la orden hay escribas, entonces cuando esta entidad aparece a través del medium, los escribas, se supone que reciben mensajes de esta criatura
y son cosas muy crueles lo que exige y muy perversas, pero el médium, Juan, dice que eso no es verdad. O sea, esa energía reside en su cuerpo y reside en él, y cuando él, esa cosa reside en él, él sabe que todo lo que están diciendo ellos es mentira. Pero bueno, vámonos un poquito atrás porque recordemos que Juan está preocupado porque Gaspar ha visto fantasmas en el viaje que están realizando hacia Corrientes, que es el norte de Argentina. Era necesario que les dijera lo de la secta porque en este momento se va a revelar cuando Juan llega con Tali, que es su cuñada. Ellos tienen ahí como relaciones porque él es médium y por su misma formación de médium, parte de los rituales es tener relaciones tanto con hombres y con mujeres. Esta parte también del libro es muy especial y a lo mejor un poquito difícil de digerir para algunas personas porque tiene algunas escenas muy fuertes, ¿no? Entonces él llega y tiene relaciones con Tali precisamente para buscar esa fuerza, esa energía que le dé poder invocar a su esposa, pero no la encuentra. Nuevamente hace ese ritual para tratar de contactar con su esposa, pero no puede. Él necesita la ayuda de su esposa, de Rosario, porque es indispensable que ambos tengan la fuerza de proteger a su hijo. ¿De quién están protegiendo a su hijo? Pues vamos poco a poco para allá. Pero bueno, llega con Tali, no logra mucho. Tali le cuenta que ellos tienen un altar a San la Muerte, ella y parte de la familia, pero que no está muy relacionado a la orden, a la secta a la que ellos pertenecen en general. La secta no quiere a Tali porque Tali no es una hija legítima de su padre. Entonces su padre es uno de los más importantes de la secta, uno de los iniciados. Entonces, la madre de Tali, bueno, que no es la madre, su madrastra, que se llama Mercedes, es una tipa terrible y cruel y despiadada, que por cierto lleva el mismo nombre antagónico que mi novela Rosario Blanco, ¿no? También sale una Mercedes malvada. Entonces Mercedes, pues no la quiere. Entonces Tali, eso le ha ayudado a mantenerse al margen del culto, de este culto terrible de la secreta orden a la que ellos pertenecen. Y pues se ha afincado ahí su iglesia de San la Muerte. No hace cosas terribles, no hace sacrificios horribles. Y pues ahí se la va llevando Tali, ¿no? Pero es observada por la familia y por la orden. Y cuando es requerida, pues tiene que asistir. ¿Qué es lo que está haciendo? Y aquí te das cuenta, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está tratando de llegar lo más rápido posible a ese lugar que se llama Puerto Reyes, que es como una hacienda muy grande, donde reside la familia de su esposa, Rosario, que murió, sus suegros, que son los fundadores de la orden, junto con Florence, que es otra fundadora que viene de Inglaterra, y su hijo Steven, y otras personas que forman parte de ese culto, viven como en esa zona que está muy selvática, que está muy pegada a Paraguay, y que les permite pues hacer los cultos en la selva, ¿no? Porque va mucha gente de todo el mundo asiste a esos cultos. Y ahorita vamos a llegar a esa parte del culto, pero vámonos a unos comerciales y regresamos. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. ¿Te han asustado o has tenido una experiencia paranormal? Participa con nosotros en el programa El Terror Sea con Ustedes. Puedes escucharnos en YouTube, iVoox y Spotify. Solo tienes que enviarnos tu testimonio por WhatsApp en mensaje de voz al 55-123-71-007 y al interior de la República y todo el mundo al 52-55-123-71-007. Atrévete y cuéntanos tus historias de terror. Solo en John Silent Radio. John Silence Radio. Thank you.
Estamos de regreso. Les estoy contando el libro de Nuestra Parte de Noche. Como pequeño resumen, pues Juan y Gaspar, padre e hijo, están haciendo un viaje hacia el norte de Argentina, hacia la provincia de Corrientes, donde tienen que llegar, o más bien para llegar, a la casa familiar, a la hacienda en Puerto Reyes, donde viven sus suegros. Ellos van muy tristes porque su madre, la madre de Gaspar, murió atropellada. En el camino se dan cuenta que Gaspar puede ver fantasmas, lo cual afecta mucho a Juan. Después llega con su cuñada, que es como una rebelde de la orden, porque además, pues así les gusta tenerla a ella, la orden, ¿no? O sea, alejada, no la quieren, porque ella no es una hija legítima de su padre, y tienen su culto hasta la muerte, y pues ahí se la va llevando poco a poco, pero vive muy cerca, o camino, rumbo a esa hacienda, donde se llevan a cabo cultos secretos, por medio de esta secta llamada la Orden, que invoca a una criatura a través de atroces rituales, denominada Oscuridad. En ese culto es vital disponer de un médium, pero desgraciadamente la mayoría de esos médium o de esa gente con poderes especiales no puede tener un contacto muy alargado con esa entidad porque termina volviéndose loco. Juan es el médium de la orden y aquí les quiero contar que Juan es un médium destacable porque Juan ha durado muchos años siendo médium y sirviendo a la orden, aunque muy a su pesar. Él ya no quiere formar parte de eso, porque es muy cruel, porque pasan cosas horribles, pero desgraciadamente la orden, quienes son sus suegros, fundadores junto con otra gente, con orígenes europeos, remontando siglos atrás de sabiduría a través de libros antiguos encontrados en Inglaterra y en África, pues todo ese grupo de personas fue a parar a Argentina porque había sido descubierta en Europa y entonces el culto tenía que continuar. En Argentina, como ustedes saben, en Argentina llegaron muchas personas de Europa a colonizar, sobre todo italianos y de algunos otros países europeos, más que españoles como ocurrió en México, ¿no? También, por supuesto, llegaron españoles, pero también allá llegaron de muchos otros lugares, ¿no? Entonces, pues ya resulta, Juan va hacia la casa de los suegros para llevar a Gaspar. No sabes por qué, porque se supone que Juan lo quiere cuidar o lo quiere cubrir de ellos. Te das cuenta que Juan tiene una gran aversión hacia sus suegros y no quiere que le hagan daño a Gaspar. Pero hasta ahorita tú no sabes qué clase de daño le pretenden hacer a Gaspar, ¿no? Tú solo sabes que Juan está muy afectado porque Gaspar pues ya ha denotado que siendo un niño pues también tiene poderes y muy fuertes. Finalmente, pues Juan llega nuevamente a una casita, porque van en la carretera, tienen hambre, ven un restaurante, van a la casita y Juan conoce en la casita a un fotógrafo, a un muchacho muy joven. Juan tiene relaciones con ese fotógrafo. ¿Por qué? Porque Juan necesita una fuerza interna para poder invocar a alguien. Después de que tiene relaciones con este joven, les digo que él siendo médium tiene que tener esa apertura porque para él es muy necesario para hacer sus rituales, prepararse y tener previamente un encuentro de ese tipo con hombre o mujer para que en él se despierte cierta energía y pueda invocar lo que pretende invocar, o más o menos eso te explica, ¿no? Entonces finalmente llegan a una ciudad, no recuerdo si es Corrientes o si es Asunción, porque hay muchas ciudades en esa parte de Argentina. Pero me parece que casi ya estoy seguro que es la ciudad de Corrientes, ¿no? Entonces, en la noche, Juan y Gaspar van al cementerio. Y en ese cementerio donde ellos van, ahí te explican que los médium pueden abrir cualquier puerta que ellos quieran. Te vas dando cuenta que el concepto de médium no solamente es una persona que puede invocar espíritus y los espíritus pueden hablar a través de él, como es habitualmente que los conocemos, sino que son dotados como de poderes especiales. Y pueden hasta levitar, pueden transformarse y en este caso pueden abrir cualquier puerta. Entonces Juan abre la puerta del cementerio, ven muchas velas porque se han llevado a cabo muchos cultos ahí. Hay un sincretismo muy fuerte con la santería en esa zona. A esto se le denomina, tiene un nombre, Macumba. Se le denomina Macumba, que también es una forma de decir magia negra.
Pero en esa zona principalmente de Sudamérica, pues se relaciona a todas las personas que llevan a cabo rituales paganos muy relacionados a la santería. Entonces hay muchos cultos de ese tipo, sobre todo a Pombashira, y ahí es donde encuentran muchas velas y muchas cosas así. Y Gaspar las va juntando por orden de su padre e invocan a una, a uno que le dicen el siete, el séptimo. Entonces tú no sabes qué es, parece que es como un demonio. Gaspar está presente y le pide, le pregunta por Rosario. El padre de Gaspar le pregunta, ¿dónde está mi esposa? Y es un momento muy extraño porque están en una cripta, en un círculo de velas. Están invocando a esta criatura, la criatura llega, no se le ve el rostro, pero dice que tiene algo en la mano que está sangrando y que él está tratando que esa sangre caiga sobre ellos, pero como tienen un círculo de protección, pues no cae. Además de que el médium tiene mucho conocimiento para esas invocaciones y esta entidad aparece y solo puede obedecerle, ¿no? Entonces ya le dice, la tienen ellos. Entonces tú no sabes a qué se refiere con ellos y Juan, pues llega a una conclusión de que son todos esos espíritus a los cuales ellos han tenido acceso. Y Juan recuerda que había tenido un accidente que lo había puesto en riesgo nuevamente por su corazón, y cuando estuvo internado estuvo a punto de morir. Entonces él se da cuenta que en ese momento Rosario hace un pacto con la oscuridad para que Juan se mantenga con vida, y él piensa que gracias a ese pacto pues Rosario fue muerta y arrebatada de nuestro plano astral por esa entidad que se le llama oscuridad, que Juan dice que es voraz y terrible, ¿no? Pero durante esa invocación también necesita un sello para Gaspar y lo obtiene. En esta novela la magia está muy relacionada a sellos mágicos. Incluso todo el tiempo Juan está buscando sellos que puedan ocultar a Gaspar. ¿Y por qué ocultar a Gaspar? Pues aquí ya te explican lo que ocurre. Finalmente llegan a la casa de los suegros, los cuales tratan a Juan con cierta aversión. No lo quieren, como que se burlan de la muerte de Rosario. Es gente mala, es cruel, ¿no? Y cuando llegan, a Gaspar le hacen ciertas pruebas. Y ahí te das cuenta que ellos temen por la vida de Juan, porque Juan tiene muchos problemas cardíacos. Entonces Juan pronto va a morir. Y por supuesto que el siguiente debe ser Gaspar, porque ellos no se pueden quedar sin médium. Ellos tienen que llevar a cabo los cultos para recibir esa información que los va a ayudar a mantenerse con vida eternamente, la cual no tienen todavía como toda la información necesaria, ¿no? No se puede estar invocando a esta entidad tantas veces como ellos quisieran, pero finalmente le están tratando de hacer pruebas a nuestro pequeño protagonista, Gaspar, para saber si él es médium. Y por supuesto Juan ya sabe que sí es médium, porque Gaspar puede ver fantasmas y puede hacer cosas así, puede leer la mente. Entonces, como Juan ya detectó que eso puede ocurrir, por eso fue al cementerio. Previamente se llenó de esa energía después de haber tenido un encuentro con esa persona, y gracias a esa energía puede invocar a esta criatura que le llaman el séptimo, y que esta criatura logra decirle que su esposa se encuentra protegida o oculta por ellos, no define bien quién es, pero también ayuda a que obtenga el sello para que Gaspar oculte sus poderes. Y efectivamente le hacen algunas pruebas así medio absurdas sobre algunos juegos y sobre adivinar ciertas tarjetas y cosas así, y Gaspar no las pasa. En primera porque anda muy distraído por la muerte de su mamá, y en segunda porque su padre lo selló. Y ya esa noche que están en la casa de los suegros, te muestran cómo es el culto. El culto se lleva a cabo en un páramo ahí medio remoto de la selva, cercano a la hacienda, pero la hacienda ya está muy cerca de la selva, incluso ya no es un área urbana, o sea, ya es un lugar así en la selva, ¿no? Tienen que caminar a través de la selva. Hay personas que ya son iniciadas, que son las que usan las primeras filas, y las iniciadas pues son los precursores, los primordiales de la secta, que son los suegros de Juan. Por supuesto es Juan, y también es Florence, su familia,
y otros que forman parte de los que crearon la secta, que son hijos de los que crearon la secta. Y después, pues viene gente poderosa, con dinero, que se forma. Y después vienen otros jóvenes más atrás, vestidos de blanco, que se les llama que van a iniciar apenas, ¿no? Entonces ponen como un camino de velas hacia ese lugar. Y cuando llegan, pues invocan a esta entidad. Pero la invocan a través de Juan, que es el medium. Y para esto, una de las principales sacerdotisas, que es Mercedes, la suegra de Juan, una mujer perversa, cruel y despiadada, y siempre ha sido terrible. Mercedes dice que esta entidad pide gente para alimentarse, pero solo lo dice ella, incluso lo maneja como una revelación que ella recibió de esa entidad, para lo cual Juan no está de acuerdo. Pero como nos encontramos en los tiempos de la dictadura y esta gente es muy rica y muy poderosa, para ellos es muy fácil obtener prisioneros. Entonces, Mercedes tiene un túnel que utilizaban antes en ese lugar, que es como una reja, y ahí tiene encerradas personas. Tiene encerrados hombres, mujeres, y lo más terrible que tiene muchos niños, sufriendo en la peor de las condiciones. En una parte muy cruda del libro, cuando te describen cómo ellos están ahí con los huesos rotos, a veces con partes de su cuerpo putrefactas, con gusanos en los ojos, llorando, gritando de dolor, incluso muriendo ahí en ese túnel. Y cuando va a hacer el rito, el culto, ella lo saca y lo sacrifica. O sea, es una mujer horrible, porque además dice Juan que eso no es cierto. O sea, que esa entidad no les pide eso, pero ella dice que sí, ¿no? Y finalmente la entidad, pues lo... Cuando se lo entregan, pues la entidad lo toma, porque es una energía maligna, terrible. Sí, o sea, es una entidad malvada. Aunque no pida esa clase de sacrificios, pues los acepta. Pero no es lo que él pide, ¿no? Entonces te muestran cómo Juan, al momento de que se transforma en el Dios Dorado, porque ese es su nombre de medium, cómo sus manos se alargan y le salen como garras doradas y flota. Incluso lo visten con una osamenta, como con un cráneo de un ciervo y como con una capa de piel animal, lo cual a él le parece innecesario, pero bueno, todos los que han fundado la secta han creído que todo eso, la entidad se las ha dicho a través de los escribas, ¿no? Que tienen que vestirse de cierta forma, que tienen que hacer ciertas cosas, y entonces Juan, pues flota, incluso flota cuando es invadido por esa maldad. Él pierde el conocimiento y pierde toda razón sobre sí mismo. Se le ponen los ojos dorados y sus garras, entonces él se acerca hacia las personas porque está como flotando, y con sus garras las golpea y las cercena. Y después esa cercenación, o sea, ese corte, él mismo con su otra mano lo quema, lo cauteriza. Entonces todas las personas que son tocadas por él se creen bendecidas. Pero no solo son bendecidas, sino que son escogidas por la oscuridad. Y algún día la oscuridad las va a devorar. Pero por mientras, pues las bendice y las corta. Y les deja esas cicatrices que son como triunfales para los miembros de la secta, ¿no? Sí, por supuesto, de él emana esa energía maligna. Esa cruel entidad que le llaman oscuridad. Y se hace como una nube gigantesca negra. Entonces cuando esa nube aparece, todos entran como en un trance y algunos como que bailan y otros se convulsionan y otros lloran y otros se echan a correr por la selva, pero la entidad los persigue, o sea, elige a quién va a devorar. Entonces se les acerca y es como si fuera un agujero negro, o sea, los engulle completamente, los hace desaparecer. Pero si la entidad te toca el brazo, por ejemplo, pues solo pierdes tu brazo, incluso queda cauterizado, ¿no? Y esos son muestras para los de la secta, como de que la entidad los ha perdonado un tiempo para seguir alabándola, ¿no? Una cuestión así muy perversa y horrible. Y entonces después Juan, después de un tiempo que está así como en ese éxtasis transformado, se va convirtiendo nuevamente en un humano normal, camina hacia la casa, hacia la mansión que es denominada Puerto Reyes, así se llama esa hacienda, y lo siguen algunos miembros importantes de la secta. Ya la gente se queda ahí como alabando a esa entidad, y por supuesto que hay sangre y cosas así, pero es que esa entidad les corta partes del cuerpo y los deja así como cercenados para después engullirlos, ¿no? Y te van mostrando cómo algunos desaparecen, hay hasta niños y cosas así feas, muy feas.
Y ya, ahí termina ese capítulo, donde tú te quedas pensando, bueno, ¿de quién lo está salvando a Gaspar, no? O sea, Juan lo está salvando de sí mismo, de la secta, ¿de quién? Porque Juan es una cosa horrible, o sea, cuando se hace un medium es como un demonio, es horrible. Y en eso termina este capítulo, que se desarrolla en 1981. Después viene otro capítulo que se desarrolla en 1983, que se llama La mano izquierda. Y aquí nos narra la historia del Dr. Bradford. El Dr. Bradford, pues ya estamos en otro capítulo, para ahora sí sintetizar. Los de la secta no descubren que Gaspar es medium, entonces lo dejan en paz un tiempo. Ah, pero ahí viene otra cosa que omití, que les tengo que contar. Rápido, antes de ir al siguiente capítulo. Resulta que Juan no sabía de ese túnel horrible donde tienen gente encerrada. O sí sabía, pero no entraba, ¿no? No había visto qué cosa tan horrible había ahí. Entonces Juan entra y ve... No les quiero describir porque es terrorífico. Pero ve niños muy pequeños, ve gente con los huesos rotos, en una situación humillante, deplorable. Y esta mujer horrenda ahí los tiene, ¿no? Yo creo que ella es la más mala de la historia, se llama Mercedes. Entonces cuando él está viendo eso, Mercedes se le acerca. Porque además a Juan lo tienen como asustado, como amarrado, como afectado psicológicamente. Porque ahí les va algo que más adelante les voy a decir. Pero Juan ha vivido con ellos desde que es niño. Desde que es niño ha vivido con ellos. Porque desde que es niño descubrieron que es medium y lo tienen. Entonces Juan le tiene cierto respeto a esta mujer, ¿no? Y ya llega y ella se empieza a ufanar de él y le dice, porque él le hace la pregunta directa, ustedes mataron a mi esposa para debilitarme, ¿verdad? Y ella le dice, sí, yo maté a mi propia hija y no vas a saber dónde está, porque está dentro de un sello mágico que nunca te vamos a revelar, para que tú sigas viniendo y sigas siendo medium. Sabemos que no quieres entregarnos a tu hijo, pero llegará el tiempo en que tu hijo nos va a pertenecer. Y no solamente va a ser medium, sino que además mi alma va a residir en él en su momento. O sea que esta vieja quería a Gaspar no solo para que le sirviera de medium, sino para que después trasladar su alma al cuerpo de Gaspar y ella siga con vida. Es parte de las enseñanzas de la orden, ¿no? Entonces se enoja mucho Juan, pero mucho Juan. Y de una forma fuera de contexto, porque Juan solo puede transformarse cuando están alabando a la entidad en el culto. Pero en ese momento Juan, como que te explican que hay ciertos lugares de poder donde ellos pueden desarrollar su capacidad de medium al punto hasta de transformarse, ¿no? Entonces ese es un lugar de poder donde se encuentra Juan porque está cerca del río, en ese túnel. Entonces Juan... su mano se transforma en garras doradas y se transforma nuevamente en el dios dorado frente a esta mujer que se dice sacerdotisa del culto, y con todo el enojo del mundo le dice que deje en paz a su hijo y que le diga dónde está su esposa. Y entonces cuando ella se niega, él con un tajo le corta los labios y los dientes, le tira los dientes y le corta los labios con esa mano de garras doradas, e inmediatamente con la otra le cauteriza la boca. Y sale y la deja encerrada, la deja sellada en ese túnel. Él explica que seguramente después la van a encontrar, pero que por ahora entienda que él va a hacer todo lo posible por librar a su hijo de ellos. Y te quedas, wow, ¿no? Y ahí termina ese capítulo. Ahí termina ese capítulo cuando Juan por fin se enfrenta a esta mujer que lo ha hecho sufrir tanto y que lo tiene manipulado y que lo tiene atado a ese culto, que es su suegra Mercedes. Quédate con nosotros. Esto es John Silence Raid. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso. Alfonso Cruz. El doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo.
suceden cosas que... Ayúdeme. Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. John Silence Radio. Pues ya en el siguiente capítulo, se llama La Mano Izquierda, y este capítulo nos narra la historia del Dr. Bradford. El Dr. Bradford es uno de los fundadores de la orden, o más bien, no él, sino sus antepasados, ¿no? Y te explican cómo él, siendo médico cirujano, atiende a unos inmigrantes europeos muy pobres que viven en Argentina. Estos inmigrantes europeos tienen un hijo, que es Juan. Y entonces el Dr. Bradford te cuenta la historia de Juan. Pero para esto, cuando empieza este capítulo, te explican cómo el Dr. Bradford está en un culto. Está en un culto viendo al Dios Dorado y sabe que esa entidad maligna se lo va a comer ese día. Se lo va a comer, lo va a devorar. Ya está entregando su vida a la oscuridad. Y así empieza el capítulo, cómo él está hincado, esperando que la oscuridad lo devore, porque la oscuridad ya le había cortado los dedos anteriormente de su mano. Él era cirujano y la oscuridad le cortó los dedos. Y entonces él, al inicio del capítulo, está en una de esas ceremonias secretas horrendas. Está hincado y está percibiendo cómo la oscuridad se va a acercar para devorarlo. Y entonces él te empieza a contar la historia. Aquí no les voy a dar muchos detalles porque poco a poco voy a ir quitando detalles para que puedan o quieran leer el libro. La verdad es que faltan muchos capítulos. O sea, apenas les dije el primer capítulo, que es de la página 11 a la 165, pero el libro tiene más de 600 páginas. Entonces imagínense todo lo que falta, ¿no? Pero me era importante decirles el primer capítulo, que se llama La Garra del Dios Vivo, que nos narra desde que salen de Buenos Aires hasta que llegan a Corrientes, porque quería que vieran por qué me enganchó la novela, ¿no? Pues ya el Dr. Bradford explica su historia, cómo él, teniendo poder, siendo rico, formando parte de la orden, atiende a este niño, que es Juan, que tiene problemas del corazón desde que es pequeño. Y cuando lo está operando, se da cuenta que la oscuridad reside en él. O sea, que él es un médium, porque sale ese humo negro durante la cirugía. E incluso es cuando él pierde los dedos, porque lo quiere tocar, que dice que es esto, y acerca sus dedos y pierde sus dedos. Obviamente quedan cauterizados inmediatamente, porque así es esa oscuridad, ¿no? Entonces te explican cómo, gracias a los poderes que él tiene, a las palancas y todo, pues hablan con la familia, les dicen que el niño está muy mal, que seguramente va a morir, y le piden que se mantenga internado en el hospital, y poco a poco y a través de la magia atacan a la familia, y la madre de Juan muere de cáncer por ese motivo, y el padre no se puede hacer cargo de él. Entonces él se ofrece como para adoptarlo, para seguir tratándolo, pero en realidad él sabe que es un médium. Entonces, desde que es niño, a Juan lo roba a la secta a través del Dr. Bradford, que nos está contando esa historia, nos está revelando todo cuando está a punto de ser devorado por la oscuridad, ¿no? Y te explican cómo Juan desde niño fue robado por ellos, cómo lo torturaban, cómo le hacían pasar cosas horribles, pero unas cosas que tú no te imaginas, incluso con cadáveres, con connotaciones psicosexuales, cosas muy feas, para según desarrollar más su poder. Aunque él ya era muy poderoso, porque ya lo traía en la sangre. Pero como siempre, Mercedes, torciendo todo, porque es una mujer cruel y perversa, y ella decía que la entidad le pedía que hicieran ciertos rituales para que él desarrollara su poder, y lo hacían hacer cosas con cadáveres, y lo hacían atacar a la gente, y bueno, cosas muy feas desde niño. Entonces por eso Juan está como loco, ¿no? Porque pues todo lo que él pasó, y no quiere que le pase a Gaspar. Y finalmente, pues Bradford termina de contar su historia y él es engullido por la oscuridad. Y aquí te estoy, este es uno de los capítulos más pequeños del libro, pero lo estoy resumiendo para que, pues, te interese leerlo.
Porque aquí viene uno de mis capítulos preferidos, que se llama La cosa mala de las casas solas. Esto ocurre en Buenos Aires, ya pasado algunos años. Pues resulta que ya te explican cómo finalmente Juan logra alejar un poquito a la secta de Gaspar. A tal grado de que ellos viven de manera incógnita en otro barrio de Buenos Aires. Y nadie sabe dónde están porque Juan selló a Gaspar y lo ocultó de la secta. Y también los de la secta están medio ciscados por lo que le hizo a Mercedes, que le arrancó los labios y los dientes, y entonces pues no los están molestando, por así decirlo. Pero obviamente la secta es muy poderosa y está esperando el momento. Pero por ahora, pues ellos viven muy felices dentro de lo que cabe, porque Juan es muy difícil. Desgraciadamente golpea a Gaspar. Gaspar vive una infancia muy difícil. Ellos tienen mucho dinero. Juan ni trabaja. ¿Por qué? Porque es parte de pertenecer a esas familias. Ellos tienen una cuenta bancaria muy grande por parte de su madre, que les digo que murió, o que la mandó a matar su propia madre, ¿no? Rosario murió a manos de Mercedes, que era su propia madre, y la mataron para debilitar a Juan y lo pudieran seguir manipulando. Pues total de que ya viven en Buenos Aires, y aquí viene una parte del libro que a mí me gusta mucho porque habla sobre Juan y sus amigos. Juan tiene 4 amigos. Vamos a destacar a Adela, que es una niña que no tiene brazo. Esta parte a mí me parece muy interesante y un logro increíble dentro de esta novela, porque Adela es un personaje de un cuento que se llama La Casa de Adela, que surgió muchos años antes de esta novela. Pero en esta novela le dan una explicación a lo acontecido en el cuento de La Casa de Adela. O sea que el personaje de Adela es como un invitado de otro libro. Y eso me parece increíble, que haya como un spin-off y tengamos a Adela aquí cuando Adela era un personaje de un cuento de terror del libro pasado. Los amigos de Gaspar se llaman Adela, Vicky y Pablo. Pablo es un chico reprimido porque tiene tendencias gays, pero sus padres no lo quieren por eso, ya se dieron cuenta, porque son muy, muy homofóbicos. Entonces lo maltratan y toda la vida están tratando de tener otro hijo para no cargar con esto, ¿no? Pablo realmente pues no es muy joven, no se le nota mucho esa situación. Es un chico alto, tímido, y es uno de los mejores amigos de Gaspar. O sea, realmente Gaspar le habla como a la gente más rara de su escuela, y esto tiene mucho que ver con el Club de los Perdedores de Stephen King. Nuevamente tenemos aquí la tendencia a parecerse a Stephen King, porque este capítulo nos habla de las andanzas de Gaspar con su pandilla y cómo culmina la historia en una casa embrujada como la de Naval Street. Efectivamente, aquí sale una casa como la de Naval Street y cómo ellos entran a esa casa. Incluso uno de los personajes entra con el brazo roto, tal y como ocurrió en la película de It, que vemos que uno de los personajes, Eddie, entra con un yeso en el brazo a la casa embrujada de Naval Street. Y bueno, resulta que aquí te van contando sus peripecias de cuando ellos son jóvenes, de cómo les cuesta mucho trabajo convivir con Gaspar porque es muy callado, lo consideran muy brillante y es una persona que tiene mucho dinero. Por supuesto, su padre es europeo, entonces Gaspar tiene rasgos físicos de europeo, ojos azules muy profundos, una estatura considerable. Gaspar está creciendo, le gusta salir en bicicleta como Silver. Incluso muchas escenas de esta parte de la novela, de este capítulo, son en la bicicleta. Y pues ya resulta que te van contando incluso algunos momentos destacables que yo creo que forman parte de la historia, de la vida de la autora, pero que ella quiso remembrar. Y en este caso tenemos, no sé si conozcan la historia de Omaira. Omaira es una niña que murió durante la erupción de un volcán en Colombia. Esta niña quedó atrapada entre los escombros de su casa en una comunidad de un pueblo y duró 3 días en agonía tratando de salir de ahí. La gente la quiso ayudar, pero de una manera pues muy inadecuada, yo creo. En esta época sería políticamente incorrecto, pero en esa época televisaron su agonía. Esto fue en los 90s. Entonces durante 3 días las cámaras estaban con ella. Y ella decía, ella cantaba, decía que tenía un examen, les pedía que la salvaran. Y conforme pasaban los días, pues ella se iba viendo pues
su aspecto cómo iba deteriorándose, ¿no? Sus ojos se inyectaron en sangre, parecía que tenía los ojos completamente negros, sus manos ya estaban blancas por la falta de circulación, y bueno, finalmente no la pudieron rescatar. Fue un caso muy impactante, yo era muy niño, yo no lo recuerdo, pero después me enteré, y pobrecita, o sea, ella hablaba mucho, cantaba, les pedía que la rescataran, y ahí estaba la gente alrededor, y parecía tan fácil rescatarla, o sea, tú veías que estaba en un charco, y decías, pues ya nada más que entre todos que levanten la losa y la saquen. Pues no la pudieron sacar, yo no sé por qué. Tengo una amiga colombiana que dice que conoce muy de cerca este caso y que conoce personas que estuvieron presentes en ese momento y que dice que sí la pudieron haber sacado, solo que hubo, pues no hubo apoyo del gobierno, que hubo ahí muchas negligencias. Entonces finalmente ella muere porque, pues por sus heridas, ella adquiere gangrena y muere. Imagínense, o sea, es que ella estaba, sus rodillas estaban dobladas y sus piernas estaban capturadas por el techo de lo que era su casa, y sus rodillas estaban sobre el cuerpo de su tía que estaba muerta bajo el agua. O sea, una cosa horrible. Y esa parte tan impactante para la historia de Sudamérica y del mundo en general, pero bueno, esto ocurrió en Colombia y fue televisado hasta su último suspiro. Y esta parte tan horrible, pues ella lo destaca. Y te explican cómo, pues, el morbo de la gente por ver eso, que las abuelitas decían que no vieran eso, que porque, pues, qué dignidad tenía la niña y que respetaran su muerte. Pero bueno, las televisoras, pues, parece que era el programa más famoso porque toda la gente iba y lo veía. Y destaca esto porque a mí también me impactó, ¿no? Y ella explica cómo había sido eso. Destaca también cómo a Gaspar le gusta salir en bici, la relación tan difícil que tiene con su padre, que sigue enfermo y que internan muy periódicamente por problemas cardíacos, que no se atiende porque él sigue fumando y sigue teniendo esas actividades tan intensas para poder obtener pues sellos que sigan protegiendo a Gaspar de su propia familia, ¿no? Aquí también nos presentan a un personaje interesante que se llama Steven, que es otra pareja de Juan. Y Steven es como el hijo de Florence. Florence es otra de las fundadoras de la secta. Bueno, Florence es hija de los fundadores, ¿no? Ellos ya son hijos de los fundadores, pero ahora son viejos. Y Steven más o menos es de la edad de Juan. Y Steven es amigo de Juan y está ayudándolo a esconder a Gaspar, igual que su cuñada Tali. Entonces entre los tres están haciendo magia para mantener oculto a Gaspar, pero Gaspar no lo sabe. Entonces todas esas salidas nocturnas de su padre, cuando él se encierra a hacer magia, cuando él hace todo eso, Gaspar no lo entiende. Entonces, además de que su padre es muy violento con él, pues Gaspar poco a poco se va dando cuenta que hay algo que él no reconoce, no sabe qué es, pero que lo perturba en gran manera, ¿no? También te explican que Juan tiene un hermano. Acuérdense que a Juan pues se lo robaron cuando era niño, pero su hermano pues siguió con su vida y terminó en Brasil. Entonces su tío, por parte de Juan, vive en Brasil y ya te van presentando esa figura que es muy importante en un futuro, ¿no? Y pues en esta parte precisamente del relato, yo voy a ir dejando un poquito más detalles para que ustedes quieran ya leer la historia más a profundidad. Pero te explican cómo de alguna manera la oscuridad sigue buscando a Gaspar, no solamente la secta, sino la oscuridad. Y es afectado a tal grado que ya se ven involucrados sus amigos al entrar a esta casa. Yo no quiero darles este spoiler porque yo leí la historia de Adela dentro de esta novela. Yo te recomiendo que leas la historia de Adela en esta novela. O sea, que leas esta novela, por así decir, y que después leas el cuento que se llama La Casa de Adela. Porque entonces vas a atar cabos y no te vas a llenar de spoilers. Pero efectivamente pasan cosas muy tristes, muy feas. Te das cuenta incluso que algunos de esos niños es primo de Gaspar. Y que también está como escapando de la secta. Y que también sus padres de esa personita que es parte de la pandilla de Gaspar, pues también está escondida junto con Gaspar en esa zona de la ciudad. Y que desgraciadamente pues se ve afectado y atacado por esa oscuridad a través de una casa maldita y oscura que parece la casa de Neighbor Street. Gaspar sigue sin ver fantasmas, aunque se da cuenta que tiene ciertos poderes, porque hay algo en sí, dentro de sí, que de repente le habla y le dice cosas,
pero Juan se esfuerza mucho por sellarlo, por sellarlo. Incluso hay una escena donde te explican cómo una de las amigas de Gaspar, en este caso Vicky, pierde a su perrita. Pierde a su perrita y se llama Diana, su perrita se pierde y desgraciadamente muere. Y el cuerpo de Diana lo encuentran en un estacionamiento de un supermercado, gracias a Juan. Porque Gaspar ya sabe que Juan es clarividente, ¿no? Entonces le pide que le diga dónde está la perrita. Pero cuando se lo pide es porque Gaspar en la noche está muy triste porque buscaron a la perrita todo el día. Les digo que esta parte del libro es como de la pandilla, ¿no? De las cosas que hacían cuando eran jóvenes, cuando eran niños, pero ya un poco más grandes, ya niños de secundaria, y todo lo que pasaba en ese barrio. Entre ellos, pues ocurrió eso de la perrita. Y un día Gaspar estaba preocupado en la noche y estaba pensando en ella y la estaba llamando. Y le pareció verla, o sentirla, sintió más bien a la perrita. Y en eso su papá entró como loco y le dijo: Gaspar, no llames a los muertos, es peligroso. Y Gaspar se quedó, ¿qué? Entonces te das cuenta que a pesar de que Juan estaba haciendo magia para mantener oculto a Gaspar, pues los poderes de Gaspar eran muy fuertes y circunstancialmente se veían evidenciados. Por eso Juan seguía haciendo magia y magia y magia y se desgastaba tanto para ocultar a su hijo de sus suegros, de la orden, que seguramente lo estaban buscando. Recordemos que en estos entonces Juan es ayudado por Steven, que es hijo de Florence, y es ayudado por su cuñada, que es Tali. A mí Tali se me hace un personaje muy lindo. Tiene rasgos muy indígenas y tiene una forma de ser como muy valiente y muy amable. Me gusta mucho Tali, además de que dicen que es hermosísima, ¿no? Pues total, de que en todo este capítulo te vas dando cuenta cómo no es fácil esconder los poderes de Gaspar. Y no solamente los poderes, sino que gracias a los poderes de Gaspar, mientras su padre está muy afectado en el hospital, ya perdiendo la razón por una isquemia que tuvo, pues en ese momento Gaspar es vulnerable y la oscuridad lo llama y con su pandilla entran a la casa. Entran a la casa abandonada del barrio, donde pasa algo horrible que a mí me dejó en shock y que el capítulo termina con eso. ¿Te quedas qué? Uno de sus compañeros, de sus amigos, es afectado por la oscuridad que reside en esa casa. Y te explican cómo a pesar de las investigaciones policíacas, a pesar de todo, no logran encontrar a esta persona que desapareció en el interior de esa casa. Y bueno, este capítulo se llamó La cosa mala de las casas solas. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la Ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. John Silence Radio. Vamos avanzando en la novela a un nuevo capítulo que se llama Círculos de Tiza, que se desarrolla en 1960-1976 en Europa. Y este capítulo es narrado por Rosario, por la madre de Gaspar. Y en este capítulo, aquí la novela, el ritmo cambia. A mí me pareció un poco cansado. Te explican un poquito más las relaciones familiares que tienen los miembros de la secta y el origen de la secta como tal, y cómo se remonta desde Irlanda,
con el primer médium que fueron a encontrar allá los padres de Florence, y que ahora Florence es una señora, y poco a poco te van explicando cómo se desarrolló la familia, cómo fueron ellos teniendo esos lazos, por qué decidieron venir a llevar a cabo los rituales a Argentina, y te explican cómo Rosario tenía una relación muy fuerte con Steven, que es el amigo, por eso lo quieren mucho tanto Rosario como Juan. Y cómo Rosario se enamora de Juan, porque desde niño Rosario siempre protegió a Juan de su madre, que les digo que Mercedes es perversa y cruel, ¿no? Y ahorita peor porque no tiene labios ni boca, ni dientes. Entonces, pues te van contando todo eso, es un capítulo muy largo y muy interesante. Después viene un capítulo por Olga Gallardo, 1993, se llama El Pozo de Sañarritu. Y este capítulo nos habla sobre las circunstancias terribles que vivieron las personas que vivían en pequeñas comunidades, donde el gobierno y a través también de cuestiones de grupos delictivos ocasionaban desapariciones, muertes de mujeres, de niños. Es muy fuerte y tiene un enfoque muy político. Y efectivamente les digo, o sea, la secta, y aquí yo creo que en parte por esa razón viene este capítulo, se fortaleció y se alimentó de toda esta maldad que hacía la dictadura y de toda esta circunstancia desfavorable donde fácilmente la gente desaparecía, la tiraban en el río Paraná y dicen que ese río está lleno de muertos y hay muchos espíritus porque tanto policías como misma gente de las localidades retractora del gobierno o retractora de las personas hacían eso, además de que acuérdense que esa zona está plagada de cultos y de sectas malignas. Yo les quiero explicar esto al final de este programa porque tiene una razón de ser. Esa zona, precisamente, el sur de Paraguay, el sur de Brasil y el norte de Argentina, tiene muchísimas situaciones de magia negra. Incluso desapariciones de niños que después se encontraron, que fueron usados para cultos, en una forma deplorable, una cosa horrible, que yo ni entiendo cómo estas noticias no han llegado a México, de cosas que ocurren en esos sectores del norte de Argentina, que están muy cercanos a Paraguay, en las riberas del río Paraná. Yo haciendo una investigación me he dado cuenta que sí tiene unas bases muy políticas lo que ocurrió. No nada más de los gobiernos que hubo en ese entonces, esa terrible dictadura de los Perón, sino también cómo la gente fue evangelizada en esas zonas. Desde los mapuches, que era una comunidad autóctona al sur de Chile, te das cuenta cómo tenían una cosmogonía muy fuerte emparentada a los espíritus. Eran muy, muy espiritistas. Y después llegaron personas a evangelizar. Y llegaron todas estas personas a colonizar durante la conquista de esos sitios. Pero no todas las personas eran buenas. Incluso llegaron personas con libros de brujería que fueron entregadas a las asociaciones de brujos de esa zona, a los chamanes. Y entonces surgieron sincretismos bien extraños con magia negra medieval, con ritos a dioses sumerios, a demonios sumerios, relacionados a deidades mapuches y deidades de esa zona. Entonces ahí se da un sincretismo bien loco y hasta la fecha se cree que hay muchos grupos religiosos que aún adoran a dioses paganos negativos y que se han visto involucrados muchos crímenes, y tristemente se los digo, sobre todo de niños que han sido entregados a esos cultos y se les ha deshumanizado, se les ha tratado de la forma más cruel que se imaginen. Y han encontrado a esas osamentas con unas cosas horribles que les han hecho antes de en vida durante los cultos, ¿no? Y también está muy relacionado el culto de San la Muerte. Porque aunque San la Muerte es una deidad que está enfocada a todas esas personas que son diferentes, que son extrañas, a las ovejas negras, a los que son apartados de las familias. Pues mucha gente, por supuesto, al ser un culto pagano, lo relaciona a la maldad, lo relaciona a querer sentirse protegido a pesar de que llevan a cabo crímenes y situaciones negativas. Y entonces San la Muerte se ha tornado un culto que en muchos lugares
y en muchos sitios, pues lo llevan a cabo personas que son criminales y que cometen delitos horribles y que hacen incluso invocaciones y que incluso hacen, aún hasta la fecha, en esa zona, sacrificios de personas. Yo lo estuve leyendo, lo estoy investigando. No puedo creer que esto esté pasando y que además yo creo que Mariana Enríquez, en nuestra parte de noche, se basó muchísimo en esas noticias y en esos hechos reales que han ocurrido en esa parte del mundo y que yo creo que a ella la han impactado mucho. Porque otra parte que tiene muy importante de Stephen King es que sus protagonistas suelen ser niños. Bueno, en este caso es un niño que es Gaspar, y una parte que ella explota mucho es la vulnerabilidad de ser niño, ¿no? La vulnerabilidad de las cosas terribles que le pueden pasar y que están tratando sus propios familiares de que le ocurran, ¿no? O sea, lo persigue su propia familia por lazos perversos y terribles de esa secta. Y no solamente lo persigue, sino que además se encuentra en un área donde hay muchos cultos, donde no hay ley, donde hay formas muy fáciles de obtener niños que se los roban a los indígenas o a la gente que la dictadura desaparece y se quedan los niños huérfanos, y muchos de ellos terminan en esas sectas y terminan siendo ofrendados en una cuestión terrible, sacrificial. Y ese libro maneja mucho eso. Entonces yo investigué y me di cuenta que hasta la fecha hay algunos crímenes hacia pequeños que han impactado mucho a la sociedad argentina y que se ven reflejados en esta novela. Y entonces en este capítulo te explican eso, la vulnerabilidad de la gente, de los indígenas, de los pueblos, cómo la dictadura hacía cosas terribles, ¿no? Y precisamente en ese pozo de Sañartú, pues tiraban muchos cuerpos y les costó trabajo sacarlos cuando se dieron cuenta que había muchos, muchos, muchos. Y hablan precisamente sobre la desaparición de una chica que era como luchadora social, pero que no tiene mucho que ver con la novela, pero que narra todos esos acontecimientos terribles, y nuevamente les digo, los cuales involucran a esta secta de la orden, pues porque de ellos se alimenta, ¿no? Luego ya vamos al último capítulo, que se llama Las flores negras que crecen en el cielo. Ya aquí nos hablan un poquito más de Gaspar, después de la muerte de Juan, porque Juan muere por su corazón, pero muere feliz porque logra liberar a su esposa, donde la tienen oculta. Incluso hay una escena muy bonita donde dicen el nombre del libro en los diálogos. Nuestra parte de noche lo comentan, porque en el río Paraná liberan las cenizas de Rosario, porque él hizo los suficientes hechizos necesarios para sacarla de ese lugar donde la tenían encerrada, porque te das cuenta que los médium pueden abrir puertas. Eso es muy extraño y tienes que leer el libro para comprenderlo un poquito más, pero uno de los poderes que tienen es abrir puertas donde no se encuentran puertas, que llevan a cabo a otros mundos y a otras dimensiones, y que son muchísimos mundos inexplorados incluso. Y en esos lugares pueden encerrar a una persona, pueden encerrar a un alma, pueden tener oculto a alguien, o puede haber deidades terribles, desconocidas, ¿no? Pero en este libro se llama Las flores negras que crecen en el cielo, perdón, en este capítulo. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, Juan tenía jaqueca muy recurrente, tenía dolores de cabeza, y él decía ver flores negras en el cielo antes de tener esos fuertes dolores de cabeza. Y Gaspar también los tiene. Ya se desarrolla un poquito más la historia sobre Gaspar. Es muy triste porque Gaspar está muy afectado por lo que pasó en la casa abandonada donde pierde a una persona de su pandilla. Y está muy afectado Gaspar a tal grado de que se vuelve violento, se vuelve como su padre, tiene que ir al psiquiatra, le dan convulsiones. Bueno, o sea, afecta mucho, está muy triste, sus amigos no saben qué hacer con él. Y con el paso del tiempo tiene como una novia, pero pues no, o sea, no, Gaspar no reacciona. Está muy afectado porque uno de sus compañeros, uno de su pandilla, desapareció. Y él se culpa a sí mismo porque él abre una puerta en esa casa, una puerta que no existe. Entonces, con el tiempo te das cuenta que no solo fue Gaspar, sino Juan. Pero no quiero revelar este secreto. Juan ya está muerto, es el padre de Gaspar, pero tiene mucho que ver con la desaparición de uno de sus amigos, ¿no? Y aquí te explican cómo... es un capítulo también un poco complicado porque manejan mucho ese deterioro de Gaspar y cómo va cada vez peor y peor y peor y peor. Gaspar, cuando su padre muere, se siente muy desamparado porque no sabe qué va a hacer de él, y su tío viene de Brasil. Su tío se acaba de divorciar y su tío se hace cargo de él. Todo gracias a Steven, que gracias a sus influencias y al dinero mueve todo para que su tío rápidamente obtenga la custodia de Gaspar. También transfiere las cuentas de Rosario
y que eran de Juan y las transfiere a Gaspar para que no les falte dinero. Y el tío de Gaspar es muy amable, entiende muchas cosas. Es una persona que trata de comprender a Gaspar, aunque Gaspar ya está muy afectado. Y eso es muy triste. Y hacia el final empieza a surgir en Gaspar la necesidad de saber por qué su padre vivió con tanto tormento, por qué su padre odiaba tanto a su familia, por qué su madre murió. Y todo el libro se trató de que Juan trató de esconder a Gaspar de su familia, y en este capítulo Gaspar va y busca a sus abuelos. Ya sabrán, se le ocurre ir a la hacienda. Y pues los abuelos de Gaspar inmediatamente lo ven y lo secuestran. O sea, lo golpean. Pues tienen hasta guardias. Tienen gente ahí custodiando. Y no lo dejan salir. Y bueno, una cosa horrible. Y Gaspar le dice a Steven que por qué lo engañó. ¿Por qué lo llevó? Porque Steven fue quien le ayudó a llegar. Y Steven le dice que pues tiene que lograr un objetivo al final de cuentas, ¿no? Entonces este capítulo es muy negro, muy perturbador, muy oscuro, donde Gaspar nuevamente se encuentra con su abuela, esta mujer cruel y despiadada, con su abuelo que ya es un alcohólico que ya ni hace caso a nada, y con Florence y con otros miembros de la secta, y lo están tratando de reactivar sus poderes, porque ellos creen que Juan lo selló, y efectivamente Juan selló los poderes de Gaspar y ellos lo saben, lo perciben porque son brujas, ¿no? Es gente que invoca a los demonios. O a las entidades malignas que se hacen llamar oscuridad. Y en este capítulo, pues Gaspar sufre mucho, incluso trata de perder la vida, ya no sabe qué hacer, ya no tiene nada, perdió contacto con sus amigos, finalmente también descubre que su abuela mató a su madre, y no solo mató a su madre, sino que también ellos, junto con la ayuda de su papá, desaparecieron a uno de sus amigos, con la finalidad de que él se haya salvado de la oscuridad. La oscuridad lo seguía buscando, lo seguía queriendo capturar, y finalmente tuvo que ser entregado uno de su pandilla para que él no fuera entregado, ¿no? Y se encuentra toda esta situación tan horrible que él le da como depresión. Se da cuenta todo la parte terrible que pasa en la secta, a la gente que tienen en el túnel, y te das cuenta cómo, al igual que Juan, estas mujeres brujas con su magia pues los mantienen como controlados, ¿no? Aunque Gaspar tiene prohibido hablar con todos, lo dejan andar por la casa y salir a las inmediaciones porque él tiene que buscar el lugar donde se va a llevar a cabo el culto. O sea, ellos quieren que él desarrolle y que tome para sí la personalidad de medium, ¿no? Pero Steven puede hablar con él a través de telepatía. Pues Steven también es muy poderoso, es hijo de Florence. Después ya te enteras que también el hermano de Steven, Eddie, murió también cuando lo intentaron hacer medium, cuando era niño. Y pues finalmente aquí se desarrolla el final de la historia. Ya lo que todos estábamos esperando, cómo Gaspar se enfrenta a su propia familia. Todos hubiéramos querido que Gaspar se volviera medium como su padre y que a través de esos poderes se transformara en el dios dorado. Así de, ay, se lo merecen. Pero no, porque Gaspar no puede ser medium. O sea, realmente la magia de su papá funcionó. Aunque Gaspar puede usar la magia de otra forma. Gaspar puede abrir puertas, recuérdenlo. Puede abrir puertas hacia otras dimensiones. Entonces Gaspar, con la ayuda de Steven, trata de unir a todos los de la secta, y con el afán en el que, según él, está buscando el lugar adecuado para llevar a cabo el culto, abre una puerta hacia otra dimensión que es como un pantano, como un bosque, no sé. Y cuando todos la ven, pues se maravillan de que una puerta de la casa lleve hacia un lugar de ese tipo. Y en ese lugar ven al hermano de Steven, a Eddie, que había muerto porque su familia lo obligó a unas pruebas horribles para que fuera medium, y finalmente se volvió loco y se murió. Incluso Gaspar logra sentir a esa personita tan especial que se perdió en la casa cuando él era más joven, y se da cuenta que los va a dejar ahí, y se lo dice Steven. Todos los de la secta pues ya casi son viejos y están maravillados y están muy extrañados en ese mundo que Gaspar ya había entrado y que ya había como explorado un poco. Entonces Gaspar los deja. O sea, se les pierde y se regresa con Steven y los deja encerrados en otra dimensión. Y termina con la parte de la secta que se encuentra en Argentina, porque la gran mayoría de la secta está en Inglaterra, ¿no? Pero Gaspar pues trata incluso de que los ingleses vengan, o sea, trata de juntar a todos para supuestamente llevarlos hacia ese lugar donde se llevará a cabo nuevamente el culto, pero pues ahí los deja encerrados. Los deja encerrados y él cierra esa puerta.
con magia, obviamente, y la puerta nuevamente se abre, pero pues ya es una habitación, ya no es esa dimensión. En ese punto a mí me parece como, creo que pudo haber acabado mejor, ¿no? A lo mejor hubiéramos buscado, también por ahí los expertos dicen que el fin es muy premeditado, tal como las novelas de Stephen King, que a nadie le gusta cómo desarrolla el desenlace. Aquí también el desenlace se desarrolla de una forma muy rápida y yo hubiera esperado a lo mejor que Gaspar se hubiera hecho más de poderes y lograr hacer algo más loco con la secta, ¿no? Pero pues al final Gaspar ya había sido diezmado, o sea, Gaspar no tenía poderes, su papá había logrado que él no fuera medium, pero sí mantenía todavía algunas cuestiones esotéricas como abrir puertas hacia otros mundos paralelos, y ahí fue donde se llamó a toda la secta. Y el libro termina con que él tiene una como remembranza, como una imagen de esa personita que él perdió en esa casa, y ve que el cielo tiene... no tiene estrellas. Algo así termina el libro, que mira hacia el cielo y ve que no hay estrellas, y ahí acaba. Pues desde un punto de vista está bien, porque cumple el objetivo que todos buscábamos, que era que Gaspar se salvara, ¿no? Aunque a qué costo. O sea, Gaspar está muy afectado emocionalmente. Sí es rico, porque pues todo la hacienda esa se queda en manos de él, porque además Stephen le ayudaba con los abogados. O sea, Stephen le movió todas las cuentas a su nombre antes de que ocurriera todo eso. Porque al final eso también lo planeó con Stephen. O sea, Stephen le ayudó a que eso ocurriera, ¿no? A que los encerraran a todos. Y Stephen se salvó. Aunque tú no sabes si después lo va a traicionar, porque en ciertos momentos lo traicionó. Pero era muy, muy amigo de su padre. Incluso él amaba a Juan. Stephen amaba a Juan. Era parte de las parejas que tenía Juan. Porque a pesar de que Juan estaba casado con Rosario, pues también andaba con su cuñada y también andaba con Stephen. Y no, quién sabe con quién más andaba, porque los medium tenían que hacer eso para poder promover y que su poder se encontrara siempre a flor de piel y pudieran invocar a esta entidad, ¿no? Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. John Silence Radio. Tengo mucho que decir. Me costó trabajo como resumir la historia. Está muy resumida, pero muy, muy resumida. Estos son los capítulos. De esto se trata. Creo que evité decirte cierta información que es muy padre, es muy impactante y que la debes de leer, ¿no? Aunque obviamente conoces el final porque te lo acabo de decir. Pero a pesar de todo, creo que el libro te va a impresionar mucho. A mí me afectó como por 3 semanas, lo terminé de leer y me sentía conmocionado, me sentía impactado. Estuve investigando mucho sobre la procedencia de esa historia. Algunos dicen que se basó en un cómic de La Cosa del Pantano, que se parece mucho, que es de una secta y con una criatura que sale del pantano. Sí, por supuesto, tiene muchísima influencia de Stephen King, pero tiene su propio estilo. No es como que una copia de Stephen King. Creo que ha sido un parteaguas como lector. Yo no sé si elegiría leerla. O sea, si me dicen, si puedo regresar el tiempo, no sé si elegiría leerla. Porque hasta como que me deprimió por todas esas cosas horribles que pasaban a la gente, ¿no? Durante la dictadura. Te sientes impotente porque empiezas a ver las noticias, a investigar y ves que siguen ocurriendo cosas así. Y de eso se va a tratar nuestro otro programa. Ya ahorita no es suficiente tiempo, porque nos tardaríamos el triple de lo que acabo de hablar ahorita, sobre lo que yo he investigado un poquito y las raíces de estas sectas en esa zona de Sudamérica. Existen, no hay un censo, hay antropólogos que hablan sobre la dificultad de investigar esos cultos, porque muchos
no son puros. Vamos, o sea, son mezclas de muchos tipos de culturas de la que residía en esa zona, de magia negra que los mismos colonizadores llevaron y que entregaron libros a los chamanes, y que eso torció mucho la propia cosmogonía de los pueblos residentes, de todos los ritos africanos, porque acuérdense que ahí está Brasil y que llegó mucha gente de África a Brasil, y guay, un montón de cosas que hicieron un sincretismo terrorífico y que aún hasta hoy, no muy seguido, pero sí aparecen noticias en Argentina de desapariciones de niños, de mujeres, y que después se encuentran que fueron víctimas de un culto religioso. Y nuevamente yo pongo el dedo en el renglón. A mí lo más peligroso que se me hace es la gente enajenada, la gente que es fanática de una cuestión religiosa. Pues de eso se trata Silent Hill. Esta historia también tiene mucho de Silent Hill. Silent Hill también se trata de una secta. De una secta familiar que está tratando de despertar a un dios en un pueblo, ¿no? Esto es igual, es muy cruda, es muy cruel, te mantiene aterrorizado porque utiliza mucho el terror real, ¿no? No tanto sobre los fantasmas o cosas paranormales que ocurren, sino sobre las circunstancias de vida de muchos personajes, de secundarios, incluso de personajes que no tienen ni relevancia en el libro, pero que te das cuenta cómo termina su vida en los cultos de la secta y dices, qué cosa tan horrible. O sea, a mí me dio mucho miedo. Y no solo me dio miedo, me afectó, me dio tristeza. Volví a recordar lo de Omaira. Investigué un poquito sobre... incluso ella tiene un cuento que se llama El Chico Sucio, que también está muy relacionado a esta novela. Y leer El Chico Sucio también me afectó. Dije, qué triste, ¿no? Y El Chico Sucio pues también está basado en una noticia sobre un niño que fue encontrado hace algunos años y que había sido afectado, que había sido pues secuestrado por una secta, y bueno, que le hicieron cosas horribles y que en Argentina estaban conmocionados de cómo es posible que haya pasado eso. Y años atrás le había pasado a otro niño, y años atrás a otro niño. Y así hay muchas noticias de que en esa zona, a pesar de que hay muchos líos políticos, también se cree que hay muchas asociaciones delictivas relacionadas a sustancias nocivas, muchas cosas, y que también hay cierto, no recuerdo el concepto, narcosatanismo, que me parece algo terrorífico, pero a un punto extremo, ¿eh? O sea, de verdad... Hablar de sectas, de lo que la gente puede ser capaz de hacerle a los demás por buscar un supuesto bien de una deidad, y que son personas que se dedican a la maldad y que no tienen escrúpulos para desaparecer, para deshumanizar, es que esa es la palabra, deshumanizar a una persona, porque no puedo emplear más palabras para describir hechos tan pero tan atroces, ¿no? Esta novela habla de eso. Creo que se ve muy reflejada la parte maternal de Mariana Enríquez, diferente a Stephen King, que nos posiciona aún más en riesgo a nuestros personajes vulnerables, que son los niños, a tal grado de que algunos pierden, o sea, algunos no son rescatados. Y eso, no sé si porque ella es mujer, no sé, pero sabe emplear perfectamente bien esa característica de mantenernos en vilo y angustiados por el riesgo que sufre una criatura, porque ves lo que le ha ocurrido a otras, ¿no? Y dices, wow. Entonces estás como viendo algo. Eso es otra parte también muy parecida a It, de Stephen King. Tiene como algo muy periodístico la historia. Se describen ciertos hechos de una forma muy periodística y muy interesante, tal y como se describen Interludios, de Stephen King. Y eso a mí me ha encantado. Vamos a unos comerciales y regresamos. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio.
No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes. Ponte tus audífonos. Apaga la luz. Y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. John Silence Radio. Bueno, además de que les cuento que tiene unas partes como muy periodísticas la historia, te hace investigar, creo que también muy por debajo, pero es una forma de exteriorizar y de presentarle al mundo los problemas que están ocurriendo en esa zona. La cuestión sociopolítica, la cuestión cultural, hay que poner los ojos ahí, porque es la selva. Es una parte muy lejana de ciertas provincias, incluso de Buenos Aires. Es una zona donde no hay control, donde ocurren muchas cosas y actos perversos y crueles. Y la gente ha levantado la voz, incluso han hecho marchas y han hecho cosas, pero dices que es que cómo puede haber tanta maldad, ¿no? Y por ejemplo, pues para terminar les quiero hablar un poquito que... Y les quiero prometer que voy a hacer un podcast donde voy a hablar sobre los orígenes, los que yo considero que son orígenes, sobre las bases de esta historia. Pero también les quiero hablar sobre algunos personajes que salen en esta historia, personajes místicos de la mitología mapuche. Uno que me impresionó mucho, porque dije, ¿en serio hacen eso? Y bueno, se llama Imbuche o Imbunche. El Imbunche, y ahí te lo describen, ¿eh? El Imbunche es el portero de la cueva del Kikabí. Esto proviene de la mitología chilota, del archipiélago de Chiloé, ubicado al sur de Chile, pero bueno, se ve afectado hasta la parte que les estoy contando, hasta el Chaco, porque todo eso se sincretizó, ¿no? El Chaco es esa zona, parte de la zona que radica entre, no es Uruguay, Paraguay, el norte de Argentina y el sur de Brasil, ¿no? Esta criatura, el Imbunche, era una persona. Déjenme les cuento todo. Según explican, el Imbunche es el que cuida la cueva de los brujos. Es una especie de persona deforme que no sabe hablar y que es muy violenta y que vive en la entrada de la cueva donde radican los brujos. ¿Cómo te haces de un Imbunche? Pues esto es lo horrible. Se supone que lo roban, que roban a un bebé que es primogénito. Lo roban y es que son cosas horribles. Lo roban y lo transforman. O sea, yo tratando de usar palabras como más amables, ¿no? Resulta que uno de sus pies lo doblan hacia atrás de su cuerpo y lo rompen. Le rompen una pierna y el pie se lo meten a la espalda y lo cosen. Esa es otra parte muy fea que quiero destacar de estas culturas. Por ejemplo, los adoradores de San la Muerte se meten los amuletos a la piel. Hay amuletos hasta de 15 centímetros y hay amuletos hasta de 1 centímetro, tallados en huesos de personas. Esos amuletos abren la piel y los meten y cierran la piel. Hay una escena muy fea que pasa en nuestra parte de noche y es... cuando la familia de Gaspar mata a su tío, al hermano de Juan. ¿Y saben cómo lo hace? Le abren las costillas porque no saben cómo fue que murió y descubren que dentro de las costillas tiene un brazo de un niño. O sea, hace cuenta que lo abrieron, le metieron eso y lo cerraron. Y así murió. Y dices, ¿por qué hacen cosas tan horribles, no? Pues resulta que en la cosmovisión y en muchas
de estos cultos feos que hay en esa zona, pues suelen mucho hacer esa clase de cosas, como cortar, como coser, como doblar, como romper. Entonces, esta criatura que es el Imbunche, pues era un niño normal, pero que de bebé le hicieron la pierna hacia atrás y se la rompieron. Y la cosieron dentro de su espalda, lo mismo a su cuello. Le rompen un hombro y se lo, como que se lo encajan en la cabeza. Y entonces lo cosen de varias partes del cuerpo hasta que quede grotescamente torcido. Y después le cortan la lengua en forma de serpiente. También en la parte de noche, en este libro, sale así un personaje. Bueno, uno de los que tienen ahí cautivos, que tiene apenas escasos meses de nacido y ya está en esa cueva horrenda donde tienen a toda esa gente capturada. Y por supuesto ya le están haciendo algo así, ¿no? ¡Guau! O sea, eso sí me llena de terror, amigos. Es que eso es horrible. Eso es horrible. Y esta novela narra esto, ¿no? Y tú dices, ay, se lo inventó, no puede ser. Y guau, vas revisando que sí es real y que sí existen esas cosas. Entonces, a los iniciados de brujería, pues tienen que entregar a este pequeño que por ahí se roban. Y pues le tienen que hacer todo eso. Y mientras le hacen todo eso, y mientras cumple cierta edad, tiene que comer carne. Y ya se imaginarán de qué. Por supuesto, antropófago de propios niños. Y ya cuando es adulto, pues sigue siendo antropófago, pero ya de adultos. Yo no puedo creer, de verdad, a pesar de que aquí en México había sacrificios humanos en las pirámides hacia las deidades, no se hacían estas cosas tan crueles. O sea, obviamente sí sacrificaban a los enemigos, a los prisioneros, les sacaban el corazón en la pirámide, se le entregaban a Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, a Tlaloc, a quien sea que lo estuvieran entregando. Incluso muchos de esos sacrificios eran un honor. Y no eran para los enemigos, sino para la propia casta de los mexicas. Pero a mí me ha impactado mucho esto. ¿Y saben por qué me ha impactado? Porque se nota la mancha de la magia negra. ¿A qué me refiero? Pues acuérdense que llegaron diferentes personas a colonizar esa zona del mundo. Y algunos de ellos no eran católicos. Y en este caso la historia nos narra que por allá de 1786, en la época de la colonia, el español José Manuel de Moraleda dirigió una expedición para cartografiar el archipiélago de Chiloé y, según fue la tradición, desafió a un hechicero muy poderoso de la Machi Chilpila, que era oriundo de Quetzalco. Hicieron una competencia de magia. Pues ganó el hechicero de estas tierras, pero este hombre, José Manuel de Moraleda, le regaló un libro de magia, conocido como el libro de arte o Levisterio, con el que instruyeron a algunos indígenas y crearon sociedades secretas, donde se produjo una convergencia y unión de los rituales y prácticas indígenas con el conocimiento descrito con el libro obsequiado. Y resulta que ese libro que fue obsequiado, pues era de magia antigua, considerada magia negra, que invocaba deidades sumerias. Entonces, después, pues ya empezó a ocurrir todas las leyendas y los mitos de esa zona. Se empezó a... no solamente era en esa zona, sino por otras partes de Sudamérica, porque hablando del archipiélago de Chiloé, pues es una zona muy al sur, ¿no? A tal grado que llegamos al Imbunche. Al Imbunche, que es el niño primogénito y que le hacen todas estas cosas horribles. Y solo les estoy contando uno de todos los monstruosos hechos que he investigado y que ocurrieron, pero que siguen ocurriendo. Hasta hace poco, la noticia de Marito, un niño que se llamaba Mario y que fue sacrificado en Santiago del Estero. Esta historia es muy trepidante porque te explican cómo fue muy difícil encontrar a los culpables. Un niño que se llevaron y que utilizaron para un ritual de este tipo. Pero, ¿quiénes creen que descubrieron a los culpables? Un par de perros. Perros entrenados, porque había muchos sospechosos en esa zona. Entonces, perros entrenados comenzaron a seguir el rastro y descubrieron quiénes habían ejecutado ese ritual, que había sido para San la Muerte. Muchas personas involucradas, y hasta la fecha
se pide justicia para este niño que era un pescador, era un niñito de esa zona. Hay un letrero que dice que la justicia se apiade de Changuito y de su sueño de pescador. Entre el infinito río, a través de tu bicicleta de cristal, sentado en las nubes, pescarás estrellitas con tu cañita. Hay así un letrero en el poblado de Kimilí, que es donde ocurrió esto. Encontraron incluso encontraron muchas hojas con muchos símbolos de magia negra, muchísimos datos que hablaban sobre un culto satánico que mucha gente, que parecía que no tenía relación entre sí, pero que se conocían y que hacían eso. Hubo pruebas caligráficas, hubo marchas, vecinos. Finalmente la tumba del pequeño pues se encuentra en un santuario, y esa es una de tantas cosas que ocurren ahí. Entonces va a haber un programa especial de esto, pero quiero que me entiendan el por qué tengo la cruda después de haber leído este libro. Yo ya les había explicado que después de leer un libro te da cruda, ¿no? Y es esto: Mariana Enríquez conocía todo esto, ella es argentina y además es como divergente. Me refiero a que es una persona que analiza las cosas, no está a favor de todo, hace críticas como sociales en sus historias. Y pues esto pasó con Marito Salto, se lo llevaron, le hicieron cosas las peores que te imaginas, y finalmente, aún con vida, y finalmente pues lo dejaron por ahí. Y incluso una monja de un convento estuvo muy al frente de todo esto, de las investigaciones. Atacaron muchísimo al culto hacia la muerte. Yo no creo que todos los que lleven a cabo ese culto sean personas malignas, ¿no? Pero desgraciadamente pues muchas personas malignas se asocian a él, ¿no? Y pues si ustedes quieren conocer una historia de Mariana Enríquez basada en este caso, en su libro Lo que perdimos en el fuego, el primer cuento se llama El chico sucio. Es otro cuento que me impactó, hasta me hizo llorar, así. ¿Qué? Y yo creo que está basado en este hecho que ocurrió. Porque bueno, anteriormente a este pequeño hubo otro. Entonces, si no fue en este, fue en el otro, pero muy fuertes, muy que conmocionó muchísimo a la gente de esa zona. Y esa es la base de esta historia, ¿saben? Creo que nosotros como personas tenemos la obligación de promover el respeto, promover el derecho a la vida, al respeto de los niños, cuidar a nuestros niños, aunque no sean nuestros, estar siempre al pendiente, porque en esta historia la mayoría de los pequeños que sufren cosas es porque estuvieron vulnerables. Nos enseña mucho sobre eso. A lo mejor mucha gente pudiera no entenderlo, porque no tiene hijos. Yo no los tengo, pero tengo alumnos, ¿no? Y como una vez dijo la India María en una de sus películas, que le preguntan, cuando ella en una de sus películas sale de madre, creo que es Sor Tequila, y le preguntan: madre, ¿por qué le dicen madre si no tiene hijos? Y ella dice: porque todos ustedes son mis hijos. Y a veces tú así ves a tus alumnos, ¿no? Como que quieres que siempre estén bien, que no les pase nada, que ni en su familia ni en un lugar pasen cosas así, pero desgraciadamente pasan. Y entonces es una lucha constante de promover el respeto y el derecho a, pues, a una infancia feliz sin violencia, ¿no? Te dice muchas cosas este libro, muchas, muchas, pero a mí me tocó eso. Esa parte a mí me pegó porque me sentí impotente. Dije, ¿cómo? O sea, ¿quién deja a su hijo al lado de un río pescando? Pues es lo mismo que pasa en Misterios sin Resolver. Ay, no, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Lo dejé en el área de juegos y regresé y ya no estaba. Fueron solo a la lavandería, no regresaron. Ay, es tan terrible, pero estos hechos ocurren cuando menos te lo esperas. Entonces, siempre estate pendiente de la gente que quieres. Y si quieres pasar un rato terrorífico, lee Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Esto ha sido todo. Después tal vez haga un programa, tal vez, no estoy seguro, después de nuevamente ver estas noticias y ver todo esto. A veces no quieres como involucrarte, ¿sabes? Como que te hace mucho daño a tu mente estar haciendo investigaciones sobre todo eso y estarte impactando cada vez más y decir, ¿cómo?
O sea, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento, no? Entonces, tal vez no lo haga, no lo sé. Vámonos ya a terminar este programa. Gracias por estar aquí. Yo soy John Silence. Le mando un gran abrazo a todos. Y especialmente a Mariana Enríquez. Porque no sé si agradecerle o no sé qué decirle. Pero su historia me ha hecho pasar. Cumplió su objetivo, me ha hecho pasar terror. Pero también me ha hecho reflexionar e investigar un poquito más sobre las cosas que acontecen en su mundo, en su espacio, en su país. Y pues toda mi fuerza y todos mis buenos deseos con todas esas personas que visibilizan todas las cosas malas que pasan para que haya un cambio, ¿no? Y seamos mejores personas. Y ya nadie se ve envuelto ni nadie sufre estas cosas, por favor. Mucho menos aquellos que son los más vulnerables, los niños y las niñas. Y es lo mismo, el mismo shock nauseabundo que te deja It. Porque It se le iba encima a este grupo, ¿no? De pequeños. Y ahí es donde radica el terror, en la vulnerabilidad. Pero existe, pasa. Y es la gran diferencia con Pennywise, que Pennywise no existe. Pero los grupos, las sectas, las órdenes, los cultos secretos sí existen. Y siguen haciendo de las suyas. Y ese es el verdadero terror, ¿no crees? Esto es John Silence Radio, gracias por estar aquí, te mando un gran abrazo, muchas gracias por escuchar mi programa, Cambio Fuera. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la Ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. De México, México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo. Y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Vasto e interminable gris. Lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo. Por lo que
o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagon, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo, detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth. Radionovela. Versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror. Solo por John Silence Radio. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.